¿Vienes a la cama? Estoy terminando mi ritual. ¡Ay cielo! Ojalá no pusieras un paladar lleno de pastel en tu boca cada noche. Entonces no probaría ese dulce chocolate en mis sueños. Y no quiero cambiar mi rutina antes de un gran día como mañana. ¿Qué pasará mañana? Es ultra secreto, pero te daré un indicio: envenenaré a un ruso asesino. Bien, no me lo digas. Bien, buenas noches. Stan, ¿Lo olvidaste? Es el momento del esposo perfecto. Ah, claro, los 20 segundos al mes en que escucho tus inquietudes. Hola amigos, sean bienvenidos a otro capítulo para el canal. Bueno, quiero empezar diciendo en que no sabía si iba a volver o no. Bueno, siempre quise volver, pero no sabía cuándo. Y es que han pasado bastantes cosas. Y bueno, si son nuevos en el canal y no saben quién carajo es el tipo que les está hablando ahorita en la pantalla. Pues adelante en 2-3 minutos, no sé cuánto me va a demorar. Pero este mensaje, eso que estoy diciendo, es para. Las 9000 personas que se han suscrito a mi canal y, y, han, y quieren saber qué carajo me pasó. Bueno, lo primero que yo subí me parece que les dije que me operé la nariz. Me operé la nariz y se me complicaba bastante subir videos. Luego de eso me casé, que creo que se los comenté en un capítulo ya. Creo que les di ahí, muchachos, me voy a casar. Y me comentaron, me felicitaron y todo. Me casé. Pero el principal motivo por el cual dejé de subir videos fue porque, bueno, yo soy abogado. Creo que nunca se los había dicho. <laughs> Creo que en este video voy a decir muchas cosas que nunca se las he dicho. Soy abogado y yo decidí postular para un proceso de ingresar a la Armada como profesional. Gracias a Dios, todo se dio. Pude ingresar a la Marina. De hecho, estoy en la Marina. No sé si me ven más quemado, más naranja No, no es ningún filtro ni nada Sino que en verdad me quemé porque estoy en el sol 24 horas Estoy en el sol las 24 horas Y entré a la Armada Y ese curso consiste en hacer 6 meses En un lugar de mi país que se llama Salinas Que es una parte de la costa en donde hay playas y todo Los que son de Ecuador lo conocerán Y bueno, ahí no... Ahí no hay señal para las redes sociales, no hay señal para muchas cosas. Entonces, imagínense, yo no puedo hacer videos. O sea, uno no puede ser youtuber siendo militar, peor, haciendo el curso. De hecho, ahora estoy subiendo un video porque estoy libre. Me dieron libre viernes, sábado y domingo. Entonces, yo dije, chutas, les debo hacer un video a esas personas que me han apoyado. Yo siempre tuve el sueño de ser youtuber y lo estaba alcanzando, gente, lo estaba alcanzando. O sea, ahorita tenemos 9000 suscriptores Quién sabe que si yo hubiera continuado Fuéramos más Pero bueno, las cosas siguieron así Yo voy a intentar seguir subiendo videos Pero se complica un poco O sea, se me complica Porque tengo que estar allá Y cuando vengo acá quiero subir videos A veces no puedo Pero como les digo, el curso son de 6 meses Actualmente ahorita voy Voy 3 de esos 6 Ya entonces termino el curso y mi vida como que se vuelve un poco normal y nos vamos con los videos de largo y esa fue la explicación ese fue el trasfondo nunca me bloquearon el canal por esas cosas de copy nunca me pasó ni tampoco me mataron creo que vi un comentario en donde alguien dijo oye este tipo lo le hicieron así no tampoco me pasó ese estoy vivo el motivo fue porque ingresé a un curso para ser militar y bueno, en tres meses voy a cumplir ese sueño, ese objetivo que siempre me planteé. Y también cumplí mi sueño de ser youtuber. <laughs> Entonces, estas cortas palabras ¿no? que les digo es que si ustedes tienen un sueño, alguna meta, eh, nunca, o sea, propóngansela. Yo estoy seguro de que la van a cumplir como yo estoy viviendo ahora mi sueño. ¿ya? Siempre planteense objetivos, planteense sueños. Que todo en esta vía es alcanzable. Y bueno, no me alargo más. Yo sé que quieren ver el capítulo de American Dad. Así que empecemos. Dígilas. Oh, está bien. Ay, uh, 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 oh, otro perro callejero, está No sé si podríamos adoptarlos. Está bien. Uh, uh, mis padres preguntan si pueden ver a sus nietos. este Paso, faltan 10 segundos. O sea, son sus nietos, están ¿eh? ¿Por qué le niegas ver a sus abuelos, a sus nietos? De ¡Tres, por favor, por favor, dos, la mañana de la uno! Noche. ¡Ay, por desgracia se agotó el tiempo! Pero ¿por qué una calavera, tío? No sé si se, si se acuerdan de este vaso, el de Warden de la Galaxia, si me había perdido. Me la pasé buscando toda la mañana para subir el video. Pero no te irás con las manos vacías. Nuestros concursantes se llevan un premio de consolación. ¡Pip, Pipip. pip Confidencial, Igor el Lobo Ruskinov. ¿Te sobra una moneda, hermano? ¿Que si me sobra una moneda? Nunca entendí eso. Si quieres dinero... Joder, tío, quiere caridad, chaval. ¿Qué te entiendes? Pero he notado que mi cordón está desatado. Te ofrezco cinco centavos porque lo ates. Son 25. Gracias. Wow, 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 dije 5. Dame mi cambio. No, tío, o sea, o sea, qué mal tipo que están. Son 25 centavos. Yo, yo no Son tengo. 25, ¿No tienes? ¿Así administras tu negocio? Y ni siquiera se los dio. O sea, ni siquiera se los dio. Disculpe, ¿dónde le ataron el cordón de su zapato? Lo hice yo mismo. poder, joder, tío. ¿Azúcar? No tomo azúcar. Demonios. Ya, así nomás, así sacas el arma ahí. Joder. Felicidades, Smith! Espere que sucede. O sea, todo fue. fue una fiesta, es algo que. Mmm, fue tu centésima sorpresa? ejecución. No puedo creerlo. Queríamos estar aquí para verla. Pues gracias, señor, pero creo que se lo tengo 99. Contamos a ese agente que murió cuando te rehusaste a donarle médula, aunque eras perfectamente compatible. ¡Felices cienes! <laughs> no puedo con este sujeto, sean alguien. Yo vuelvo de... <laughs> vuelvo a hacer cosas para escuchar... Estas pendejadas. ¿Están? No es mi cumpleaños, imbécil. No, hablo de 100. ¿Cómo que 100? Me veo de 40. Años. Tú te ves de 100. ¿Acaso digno se ve de 100? Te ves viejo, Dick. No, gente, pero el pobre Dick es buena gente. Y bueno, subimos un video de él siendo novio de Roger. Si no lo han visto, váyanlo a ver, por favor. Ese capítulo está buenísimo. Es una de las nuevas temporadas. Lleno de pastel esta noche, cielo. Dejaré atrás esa tradición infantil. He ejecutado a 100 personas. Ya soy un hombre. ¿100 personas? Además, comí 11 rebanadas de pastel en mi fiesta y vomité sobre los botones del ascensor. Wow, tío. O sea, ese tipo compara a pastel con personas. <laughs> Buenos días, tesoro. ¿Qué? ¿Por qué estás sonriendo? Y ¿por qué tengo pastel? Ay cielo, te veías tan lindo. Estuviste caminando dormido. ¿Y yo bajé a comer pastel? No hiciste solo eso. ¿Qué? Te sentaste conmigo para ver diario de una pasión. Yo no vi diario de una pasión. Ay, y cómo lloraste cuando no compró la casa abandonada del lago. O sea, uno puede hacer tantas cosas dormido. O sea, se supone que estás un ámbulo. ¿Cómo vas a ver la serie? Solo porque hacía realidad el sueño de Ali no puede ser mi diario de una pasión. ¡Oh, oh! ¿Qué, doctora, doctora, ¿Qué esto. <laughs> es horticaria. Nuestro perro adoptado. Lo adoptaste anoche ¿Por qué se llama horticaria? ¡Oh, ¡Qué horrible! Qué? No, <laughs> tío, no. <laughs> o sea, chaval, me imaginé eso, me imaginé eso. No, no, no. Pasa algo horrible. Tengo que ver al doctor Pingüino. ¿Cuál te gusta, Stan? Yo me inclino por el color lila. Roger, no quiero hablar con Madame Campanilla. Ay, es un buen nombre. Ahí está bien, recuéstate en el sofá. Por un momento creí que era el nombre original de, de ese personaje. Ah. Doctor Pingüino es terrible. Anoche caminé dormido e hice cosas horriblemente lindas. Cosas lindas, ¿eh? Parece que está saliendo la conciencia de alguien. Del closet. No tengo conciencia, ni menos con. Del closet, chaval. No, tío. gay. ¿Sin conciencia? Sí, por eso soy tan bueno en mi trabajo. Hmm. Con frecuencia, cuando caminas dormido, la parte tuya que mantienes oculta busca salir a la superficie. ¿Rotaste popó en tu camiseta? ¿Eh? Oh, no, es pastel. ¿De popó? Pondré pastel. <laughs> pastel de popó, tío. Ay, ese sí estuvo épico. Pastel de popó en tu expediente. Espera, no. ¿Es mi registro permanente? Solo es un papate. En fin, suelo comer pastel antes de dormir, pero. Anoche no lo hice. Y caminaste dormido a la cocina y lo comiste. Es simple. Eres un hombre de hábitos. Solo vuelve a comer pastel antes de dormir y todo volverá a la normalidad. Está bien, tío. Suena bastante lógico si se lo ponen a pensar así. Tiene sentido. Ahí está. Bueno, nos quedan 40 minutos. ¿Quieres sostener mis pies en lo que hago un abdominal? <laughs> o sea, o sea, creo que tuvo 5 minutos de sesión y ya los lo sanó. ¡Ah! La magia del doctor pingüino, supongo. Ya olvídalo. ¿Has visto Urticaria? Oh, sí, se lo dio a una familia. Bueno, creo que podría ser... No, Urticaria, tío. No, ¿por qué? Era una familia. Había qué? un hombre, era como el padre. No había mamá ni hijos, pero sí otros dos hombres. Y eran como cuatro papás. Y trabajaban en un restaurante coreano. ¿Qué? ¿Qué? O sea, no sé si alguien de, de la audiencia <laughs> o alguien de los que está viendo ahorita este video me, me puede decir qué carajo está diciendo Stan. Ay, qué sueño. Uh, gracias, pastel. Uh. Bien, ya despertó. Espere, ¿cómo llegué aquí? Vino en medio de la noche en respuesta a nuestro anuncio y a nuestras plegarias. ¿Espera anuncio de qué? Para director del orfanato. Los huérfanos ansían conocerlo. Pero yo estaba dormido. Bueno, yo pensé en eso. Pero también era el único solicitante que no jugaba consigo mismo al revisar los expedientes. No, tío. Qué fuerte, chaval. ¿Cómo va a decir eso? En una serie animada. De los niños. No, qué loco. Yeah! Bienvenido, señor Smith. Lo amamos. Tal vez haya un Dios. Bueno, no sé si merezco esto, solo por aceptar un empleo. Bueno, usted pagó el préstamo por nuestro autobús. ¿Yo qué? ¿Qué? Eh, ¿Qué y Que tenía una chequera, tenía una billetera mientras era sonámbulo. Se supone que está en pijama. Uh, ¿Les dije algo de mi contacto? ¿Cómo, cómo encontrarme ¿Qué? si desaparezco de repente? Aún no. ¿Puede pasar a mi oficina? Por ¿Pero una monja? ¿Por qué? ¿Qué, está ¿Por qué? Porque... O, sea, o sea, no, no era, era necesario, no puedo averguir Porque eres un buen hombre? Por eso me adoptaste ¿Papi? ¿Qui? ¿Qué? ¿Y pero... la niña? No. Oh, no No, tío, no, la niña ¿Qué es lo que he hecho? Bien, oh, qué bueno. nice, Se puso nice. el Caray, nunca más vamos a volver a ver a esta niña, gente. Nunca más. ¿Seguro que necesitas más café? No has dormido en dos días. No puedo dormir. Quién sabe qué haría si camino dormido. Tal vez algo muy lindo. También soy lindo, pero en dosis medidas. Mi versión que camina dormido es muy linda. Es linda como Michael Keaton. Michael Keaton? Él no tuvo que posar para esta foto. <laughs> no sé quién es ese sujeto. Pero me dio gris. Cielo, estás nervioso. Necesitas dormir. De acuerdo, si está de cinco minutos. Pondré la alarma, pero no me dejes dormir ni un minuto más. Entendido. Estamos hablando de Klaus, que Klaus no es un buen tipo. Ya lo hemos visto. Querido Stan. Necesitaba más de cinco minutos para hacer todas las buenas acciones que he planeado. Así que puse drogas en tu café. Buenas noches. ¿Qué sucede? ¿Somníferos? ¿Caminé dormido? ¿Y me dejaste poner esas píldoras en mi café? ¿Y luego lo bebí? Sí, fue emocionante. No tengo nada que hacer. ¿Qué? <laughs> Qué loco o sea con los vagabundos que trató mal antes. Que eso estuvo mal, gente. No sean así con, con la gente de la calle. ¿Cómo se llaman estos lugares? ¿Dónde estamos ahora? ¿Casa? ¿Casa? ¿en serio? Cuando te volviste a dormir, abriste un comedor comunitario en la sala. Alimentamos a 50 personas hoy. Demonios. No seas tan duro contigo mismo. La próxima vez serán 100. ¿Qué? ¿Alguien está orinando aquí? Sí. No, no Mi casa. Ned nos avisaron que un terrorista belga está en la ciudad y quiero que lo ejecutes. Smith, ¿Te estás durmiendo? Oh, lo siento, señor, estoy algo cansado. Oh, descuida. Tengo algo de cocaína por aquí. No, tío, por favor. ¿Por qué me dices eso en YouTube? Pero. ¿Eso no es ilegal? Claro. Ah, entiendo. ¿Crees que la cocaína es.? Ah, tío, tío, voy a tener que censurar eso. Un problema. Pero la he usado por 32 años. Verás, soy parte de un grupo de usuarios de cocaína responsables. Seguimos reglas Van estrictas tres. para tío. Asegurar que las cosas no se salgan de control reglas señor no usarla para sentirse bien ni por placer ciertamente es una medicina para mejorar nuestras vidas como la penicilina o el opio nah, creo que dormiré una siesta desde luego desde luego <susurra> tal vez el opio sea para ti también soy parte de un grupo de usuarios de un grupo de usuarios de eso opio responsables de hecho iré a cumplir mi misión pues más para mí ¿Podría cerrar mi puerta al salir? Sí, señor. Subdirector. Puedo tocar el solo en bajo con mi generación. ¡Bum, buru, bum! Carajo, o sea, solo pasó un minuto, se fue por la puerta y... <laughs> ¿De dónde salió? ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Yere, bum, ¡Yere, bum! ¡Yere, bum, bum, bum. Vas portafolios brillantes. A ejecutar a otro terrorista. Ah, hay algo que querrás ver primero. Y tu personalidad sonámbula vino a mí antes. Oh, hola, están despierto. No te vi ahí. Estaba leyendo mi libro favorito, la Biblia. Filmado en un hogar que construiste para hábitat para la humanidad. Creí que era hora de tener una charla. O sea, más que ser sonámbulo. O sea, porque un sonámbulo anda anda así como un zombi y todo, yo creo que este tipo tiene dos personalidades. Es mi teoría. Verás, soy tu conciencia. Ejecutaste a 100 personas y no dejaré que vuelvas a ejecutar a alguien. Además seguiré haciendo cuanto pueda para compensar lo que has hecho. Excelente, estás llegando al fondo y estoy orgulloso de ti. Solo queda la cuestión de tu pago. Ay, oh, lo siento, estoy pobre, sigo regalando dinero. Bueno, acepto varias formas de pago. ¿Por qué no cortó? Oh, no necesitas ver eso. De aquí en adelante, solo contabilidad. Este sandurrón cree que dirige mi vida. No me detendrá. ¿Entonces, solo así? Más arriba. Apagaste la cámara, ¿cierto? No hables, a lo tuyo. Qué loco, chaval, qué loco. Lo peor es que lo tiene grabado. Hotel Richie. Alerta. Dormiré una pequeña siesta. No, tío, pero pero... no permitiré que el sonambulismo arruine mi misión. O sea, tío, ¿sabes lo que va a pasar si duermes y a pesar de eso duermes? O sea, creo que esto solo arriesta. Dejé un sobre en recepción. Que un botones me lo traiga en 25 minutos. Pero... Qué loco. Ya, ¿qué pasó aquí? Salió tal como lo planeé. No sacaste la cama... Eh, San, qué tío tan inteligente, la verdad no... La verdad no me lo esperaba. Por o sea, la puerta, eh. Todo, lo planeó todo súper bien. Siento, amiguito, yo gano. Son nuestros waffles, desgraciados. ¿Qué es esto? ¿Ocitos de goma? ¿Remplazó mis balas con ositos de goma del minibar? Eso me costará 7 dólares. Oh, dejo dinero. No, pues tío, o sea, bueno, ahí sí como que falló, ¿no? Sabía que se iba a poner sonámbulo, entonces, ¿por qué carajo puso el arma al lado? Lo hubiera guardado en el closet. O <laughs> bueno, ¿qué hubieran hecho ustedes? No puedo enfadarme por. ¡Esperen, es mi dinero! De acuerdo, ese belga no se nos escapará de nuevo. Tenemos información de que planea un ataque en el restaurante IHOP. Y ese IHOP es muy importante para mí. Es donde vi al niño de helado ciego. Señor. Ya me lo esperaba. Ya me lo esperaba. Señor, señor, sé que está reuniendo un equipo para eliminar al terrorista belga, pero yo quiero ser quien lo haga. Olvídalo, Smith. Tuviste tu oportunidad y fallaste. Y compraste unos dulces muy costosos. Pero usted no entiende. Debo hacer esto. Debo probarle a alguien que no puede impedir que yo mate. ¿A quién? Bueno, a. a mí. A, a mí mismo. <laughs> o sea. Es difícil de explicar, pero hay una parte de mí que ya no quiere ejecutar a nadie. ¿Es la misma parte tuya que olvidó cerrarse el pantalón esta mañana? Ah, lo siento. Déjalo, Smith. No, chaval. ¿Qué carajo con estos capítulos? O sea, qué carajo con este capítulo. Sí, eso está bien. No, tú Pero esto es muy inquietante. Turbio, si turbio. ya no te atreves a matar, entonces no hay lugar para ti en la CIA. ¡Estás despedido! ¡Despedido! Sí, y en adelante, si me ves en la calle, entenderé que debas fingir que yo no te conozco. Se verá más o menos así. <laughs> o sea, le están haciendo la ley de hielo, lo despiden y todo. Estoy en apuros, doctor pingüino. Espera, guarda esa idea. Ah, nunca le atino. Hace mucho frío aquí. Estoy bien. Pero estás, estás cerca de no estar bien. Tal vez sientes frío, le subiré. Tengo que entrar a la era digital. Tengo que entrar en el siglo XXI. Tengo que unirme. Ay, sé que tendré calor en un momento. ¿Y mataste al terrorista? Saben, yo creo que de los personajes de... O sea, de las personalidades de Roger... Yo creo que el doctor Pingüino es la más famosa, ¿no? O creo que ha salido en algunos videos de este canal. Creo, no, no estoy seguro. Para ustedes, ¿cuál sería el, el personaje más, más famoso de Roger? No, el Stan Sonámbulo se interpuso. Y ahora que no puedo matar, Bullock me despidió. Ah, parece que ganó mi lado, Santurrón. No necesariamente. ¿De qué hablas? Bueno, tu conciencia dice que no te dejará matar de nuevo. Así que solo debes matar a alguien y él se dará cuenta de que tú eres quien decide y tendrá que dejarte tranquilo para siempre. Pero no puedo matar a ese terrorista. Ya no soy parte de la CIA. Olvida al terrorista. Solo debes buscar a algún villano y matarlo. Volver. Ya. <laughs> así, así es sencillo. Así. Vas a hacer el de antes y recuperarás tu empleo. Supongo, pero ¿a quién mato? Bueno, se me ocurre que podrías matar a Jeff Watley. ¿Quién es? ¿Quién villano de. Vi ¿Quién carajo ese tipo? Lo peor de lo peor es horrible Ven, te explicaré en el camino Ese Watley es un loco Fue arrestado por tráfico de sexo en Manhattan Después del 9-11 Dirigía una banda de pornografía infantil Pero antes de que los federales lo atraparan Movió su operación a Nueva York Oye, yo estoy seguro que este tipo de rey está inventando todo Y este otro tipo Al que quieren hacerle pac pack Es un tipo, no sé, es un buen tipo ¿Escosiatón? Eso es lo vamos legal Así que se lo merece. Ay, no termina ahí. Comenzó a mover drogas entre Nogales y Tucson. El caso de hecho fue a juicio, pero Benton era el... Y salió libre. Ah, salió. Libre. Pues, así que... ¿Necesito decir más? Solo si quieres que te entienda. Bien, a ese sujeto querrás matarlo al instante y hacer preguntas después. Muy mala persona. Bien, aquí es. Llévense lo que quieran, no me hagan daño. Es hora de que pagues, baboso infeliz. ¿Qué? Oye, yo te recuerdo. Enfureciste cuando compré el último pretzel en esa tienda hace dos semanas. ¿Y tú qué esperas? Ahí está, tío. Yo ya. Ya lo sospechaba. ¡Mátalo! <laughs> ¿Pretzel? Era lo más obvio. ¿Y esas cosas horribles que dijiste que hizo? Yo mentía. Pero eso no cambia el hecho de que cuando mates a este sujeto te liberarás de tu conciencia. Y yo tendré mi venganza. No, Roger, no funciona así. Solo mato para proteger a mi país y a la gente que amo. Mato porque debo hacerlo. Un momento. ¿Y si mi yo sonámbulo tuviera que matar? O sea, eso suena bastante irresponsable si lo escuchas de esa manera. ¿De qué estás hablando? Bueno, el terrorista planea una explosión en un iHop. Así que necesito poner a todos los que ama el stand sonámbulo en ese iHop. Dormirme y hacer que el stand sonámbulo mate al terrorista él mismo. Si se rehúsa, tendrá que ver a todos los que ama hechos pedazos. Me parece el plan perfecto. Pero solo dormí tres horas in la última semana y media. Hasta te ofrecí el pretes. Sí, pero después de bañarlo con mostaza Esto no ha terminado, Watley. Tíos, nunca se inviten con Roger. Este sujeto es el más vengativo del mundo. There was once a day that I would pray for you. I gonna misbehave just so you notice too. Sinking so lugs up and down from across the room. And damn what a hell of view I feel good. You look great. I like you. I can o sea, yo creo que es un peligro que ese tipo maneje sin haber dormido, puede haber cosas Tío, están tirados ahí en el, en el están con niños, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llamaba Sarnoso, Sarampión Catch me Restaurante Aijo. Ahora niños, es hora de comer. Amo los waffles. Ah. <laughs> Tío. No, chaval. O sea, ¿saben? No, no sé por qué pienso que. O sea, veo a estos chicos huérfanos y me acuerdo de. De los huérfanos de Futurama. ¿Se han visto los nuevos capítulos? Creo que hay nuevos capítulos, ¿verdad? Ahí estás, Stan. ¿Por qué querías vernos en un Nighthawk? ¡Ah, oh, qué bien vinieron! Él no va a dejarlos morir. ¿Eh? ¿Qué? Quédense aquí les gustará esto. O sea, literalmente, siquiera su familia, ¿no? Porque puso a todos los que ama. A todos los que ama. ayop <laughs> este Ha profanado el waffle belga por última vez. Lo que llaman el guti tuti con fruta fresca es un escupitajo en la cara de mis paisanos. Pero se sirve con panqueques. ¡Cállate, pego! ¿Qué queda? ¡Ay, no! ¡Sálvanos están! Lo haré, mi amor. Buenas noches. Ah, ah, ¿Qué sucede? ¡Ay, estoy con. Literalmente, o sea, se levanta y perde el cansancio. Todos los que amo, un domingo perfecto. Papá, ese francés loco nos matará a todos, debes detenerlo. Pero no es lo mío. No puedo matar a nadie. Debes hacerlo. A ver, a ver, pero ¿por qué no te duermes para que salga el otro Stan? Lo tienes que salvarnos. Yo no puedo. Está está mal. NO CUANDO PROTEGES A LOS QUE AMAS POR México! <laughs> no, tío ¡chile ¿Sí le dio Tío, fue en la pierda, apunta mejor Ay, no tuve que matarlo <laughs> Amigo, no, ¿qué estás haciendo? Pero jálalo, chaval. No es que se acerca, O pate ese oh, no, control. Favor, no hacerlo. No, tío. Por favor, te estoy dando una oportunidad. Tío, pero jálalo para atrás. Esto es terrible. Nos hace daño a ambos por igual. Nadie está ganando. aquí no, Esto tío. es horrible. Oh, vaya, casi lo alcanza. ¡Ay, carajo! Una broma, chaval. No, una no, broma. Oh, ¡Oh, no! no es este como el meme de los Simpsons donde le dice ya, ya para, tío, está muerta el tío. No, 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 no. Ay, ya se terminó. Ay. No ordenaré lo mismo que él. Que ¿El, el, el belga? O sea, ¿no va a pedir lo mismo que el belga? Sí, señor, gracias. Bueno, era Bullock, me llamó para darme mi empleo y. un kilo de hongos. Espero que dijeras. O sea, los suyos son los hongos. Y ambas cosas. Descansa. Oh, lo haré. No creo que mi conciencia vuelva a molestarme. Buenas noches. Cantina. ¿Por qué un mundo vaquero? Ahora que lo pienso. ¿Qué haces aquí? Me había librado de ti. Oh, no. Me hiciste matar a un hombre. Y ahora entiendo que el mundo no es blanco y negro como yo creía. Es gris. Por eso se necesitan dos de cada uno para vivir en este mundo. Así que, ¿somos socios? Hasta el amargo final. De acuerdo, amigo. Ponle ahí. No, 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 no. no. yo pensé que, que se iban a tocar... Así se iban a unir y va a salir un stand gris, pero <laughs> creo que andó la parte oscura. Y bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Sí, estuvo bastante interesante. Y bueno, ¿saben? han pasado muchas cosas en el mundo de la animación. Por ahí me enteré que salió algo de Fionic Cake. Así me gustaría subir. Ay, ah, es que va a salir la nueva temporada de Rain y Morty, ¿no? O sea, me gustaría subirlas. Y bueno, si les gustó el video, coméntenme que créanme que lo que más me gustaba de subir videos era, era ver sus comentarios, ver el apoyo que ustedes me hacían cada día. Y en fin, hasta aquí el video de hoy. Yo me despido y siempre recuerden que si tienen algún sueño, alguna meta, todo es alcanzable en esta vida. Así que adiós.